Porque este espectáculo podría provocarnos, no peor dos casos, gargalladas involuntarias. Señalai, está petado, ¿eh? Non sabía eu que tres mulleres cómicas metían a tanta xente. Podería dicirvos iso de que elas non necesitan presentación, pero que non é o caso. Andín, hai máis bigotudas hoxe aquí. Sí. Porque sí, soy riquiña, que é un eufemismo de gilipollas. ¿Eres rumana? ¡Qué guay! La chica que tengo en casa es rumana. Digo, coño, la mía es española. Claro, Sanjenjo. Nosotros estamos viniendo y decimos, vamos a veranear a Sanjenjo. Y de repente yo creo que cada vez que un madrileño dice Sanjenjo, un mejillón en una batea dice, ¡ay, ay! Ella que sin pelo, yo que con pelo. Ella que sin pelo, yo que con pelo. Ella insistía. Y yo que te digo que con pelo, filliña, que el pelo protege. Dicen que todos los actores hemos sido camareros. Mentira, yo nunca he sido camarera, pero he sido una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. ¡Es así! ¡Claro! Que cuando voy por la calle y algún niño me dice aquello de, oiga usted, señora, ¡sí, yo! ¡A mucha honra! ¡Claro! Ya lo cuento yo, amigas, no os preocupéis. Dice, pues yo estoy on fire. Estoy trabajando en una empresa ahora mismo, trabajando full time. Vamos, vengo ahora mismo, estamos mejorando nuestro personal branding, vengo de un brainstorming, de un pitching, y la verdad que la idea es un win-win. Y nada, estoy saliendo con mi CEO, que tenía yo un crush con él desde forever, en living la vida loca, trabajando full time, pero bueno, no me vendría mal un break. ¿Te tomas un coffee? Bis Vaporú. Claro, ¿tú sabes cuando te ibas de fiesta con 20 años y venía una de 40 y decía, ¿qué pasa, chavalas? Pues soy yo esa ahora. A mí me jode mucho cuando la gente se mete con los jóvenes. Me da muchísima rabia cuando se meten con los jóvenes y me doy cuenta de que ya no se refieren a mí. Suena un móvil, no pasa nada. A ver, ¿de quién es? Lo cogemos, dámelo, dame, ven, tráemelo. Los sonidos me han cambiado, los sonidos. Yo antes me pasaba algo y decía, ¡hostia! Ahora digo, No quiero ser madre, a ver, es fácil. Quiero dormir mis 8 horas, lavarme el pelo y cagar sola.